chilla. Porque todos los policías corruptos de ese pueblo tienen metido toda la pasta que tienen ahí metida, ¿vale? De drogas y de... Este coche es una puta basura, prefiero casi ir corriendo. Y etcétera, ¿vale? Entonces, básicamente, aparte de tener mucho dinero, también tiene otra cosa, ese banco. Y es que a la mínima que salta la alarma, se presenta toda la puta comisaría de policía en esa, en ese sitio, ¿vale? Entonces, por eso va a ser bastante peligroso el golpe. Pero puede ser bastante lucrativo, las dos cosas. El otro día que te vi solo te veía partes buenas, sobre todo ese paquetón que me llevas, Truban. ¿Has visto, eh? Se notaron los calcetines. El otro día me conocí con PDP en persona. Fuimos a Madrid y lo estuvimos conociendo y tal. Y fue una... fue muy bonito. Fue muy, muy bonito. ¿Qué pasa, Slayerax? Hola, hola. Mierda de coche que me agencia, por favor. Por aquí ya me hostié una vez muy gordo. Muy gordo, y me parece que me voy a hostiar igual de fuerte. Bueno, pero fue con una moto al final. ¡Oh, qué bonito! Tail flip en 360 4X. Por favor, quiero este coche. Dame tu coche, por favor, es que estoy hasta la polla de este. Ese mola más todavía, pero se pira. Dame tu coche, por favor. Me encanta cuando haces eso. No, no, ¿qué haces? Súbete. Había una forma de esquivar los golpes, pero no me acuerdo, tío. Stay down. Stay down. Oh, no, hay un poli delante. El más flexible es Isuran, aunque no lo parezca. A ver, ¿cómo hago yo para que no me vea este puto coche de policía? Me parece que voy a pasar del de largo. Como que no quiera la cosa. Hay otro coche ahí delante, de policía. ¿Pero qué hace? ¿Cómo he volcado así? Sube, 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 sube. Sube, 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 sube. Vamos rápido, que no me ven, que no me ven. Sube, sube. Ya está, ya está, ya está. Aquí en el campo no nos cogen en la vida. Cámbiame la música. Venga, por favor, vete ya, policía. Ya está. I'll be fucked. A ver, que se me ha quitado la marca, tío. Tengo que ir aquí, tío. Estoy a tomar por culo todavía con todas las mierdas. Voy a conducir un poco mejor porque estoy en la mierda todo el día. Venga, ya está, perfecto. Pero si he venido por aquí. ¿Me ha troleado el GPS? Venga, por favor. Tengo una rueda mal. Esa rueda está mal, tío. ¿Y si voy en bici? Joder. Venga, vamos a conducir despacito y buena letra. El primer coche que me encuentre hacemos un cambio y con cabeza. ¿Qué se siente rayando sin Quentin? Pues a ver, lo mismo que con Quentin, solo que con un amigo menos. Si pasaba algo, pues Quentin y yo hacíamos piña, nos escribíamos, pues lo que haces con un amigo, ¿no? Al final. Y pues yo le echo de menos. No sé, yo quería jugar con... De hecho, cuando entré al WoW en cierta medida fue por él. Y yo quiero jugar con él. Me da pena, siento pena. Tristeza emocional. Pero ves, viene Kiros y dice, me voy a suscribir y así hago que él no esté tan triste. No esté tan triste, que triste va a estar. Pero no tanto. Muchas gracias, Kirox. Gracias por suscribirte, Kirox, compañero. Thank you very much. Venga, ahora ya vamos con tranquilidad. Vamos a conducir bien, ¿no? Sin irme por en medio del campo, sin chocarme contra los árboles. Venga, vamos, con cabeza, que si no nos jugamos en la vida. Mucho más lento, tío. ¿Por qué no hay coches rápidos por aquí? Solo hay monovolúmenes y mierdas. ¿Esto cuenta como moto? ¡Oh! ¡Oh! ¡Pleno al 15! ¡Uno! ¡Oh, hijos de puta! ¡Me han esquipado! Cabrones. Venga, vamos bien ahora, vamos bien.
¿Qué motoristas? No sé, no sé de qué me hablas, pollo. No sé de qué me estás hablando. Te oigo balbucear, pero no sé qué dices exactamente. En realidad sí, en cierta medida recordé sí. A ver. Es aquí. Es aquí, ¿qué tengo que hacer ahora? Ya estoy en el sitio. ¿Y ahora qué? ¡Ya he llegado! ¿Y ahora qué tengo que hacer? Se me... ¿Son estos? No creo, ¿no? ¿Se me han escapado o qué? ¿Qué cojones está pasando? Y el que atropellaste cuando nos vimos, madre mía, luego nos costó más el runner de los nacionales. Nos tuvimos que meter en el campo, en mitad del campo, tío. Tío, no lo entiendo. No, ha desaparecido, ha desaparecido. Pues mira, yo te digo una cosa, me voy a ir aquí. Y ya está. Y ya está, tío, y ya está. Believe it or not, I need a cab. Believe it or not. Thanks for calling. That'll work. Believe it or not. Vamos a ir rápido, tío, y ya está. Porque la misión. Aquí había justo una misión y se me ha ido. ¿Dónde está mi taxi? ¿Dónde está mi taxi? Vale, llévame, llévame al punto, vamos. Peca, 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 llévame a mi casa. Cuando estás en misión y la lías con la poli, a veces se marchan porque no puedes hacer la misión con poli. Entiendo, se me ha jodido por eso entonces. ¿Por qué me persigue la poli? Pero si solo he cogido un taxi, si no he hecho nada. Pues nada, tío. Y encima me están viendo. Ah, no, no me están viendo. ¿Me podéis decir por qué cojones me persigue la policía? Porque no lo entiendo. Me han visto. ¿Por qué me han visto? Por existir. Porque eres negro, son buenas, son buenas. ¡Al motorista! ¡Me viene perfecto! ¡Ven aquí, hijo de puta! ¡Ven aquí, cabrón! ¡No, no, no! ¡Por favor, no! ¡Me quiere disparar, me quiere disparar! ¡Lo tengo detrás, lo tengo detrás! ¡Corre, corre! ¡No funciona el poder encima de la moto! ¡No funciona el poder! ¡No! ¡Encima de la moto! Hoy está siendo una puta mierda. Estoy empezando muy mal. Muy mal. No funciona el poder encima de la moto, tío. Oh my fucking god. Pensé que sí. Pensé que iba a poder usar el poder. ¿Y dónde he aparecido yo ahora? Ah, estoy al lado de mi casa. Vale, bueno, entra. Entonces me da igual. ¡Hala, venga! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué me ha dicho? Me ha insultado. Oye, si ayudo al poli, si ayudo al poli, me entruñan igual, ¿no? O sea, si por ejemplo le pego un tiro allá a la rueda al coche ese, por haber pegado un tiro me entruñan, ¿no? Vale, me estoy llegando a mi casa ya. Ese es mi coche, ese de allí se supone que es mi coche. Tienes una cosa del pelo. ¡Ay! Pero si casi te metes debajo de la tierra. No me pegues. Venga, vamos. ¡Uy! ¿Hola? ¿Hola? Vale. Algo va a pasar con la mujer del mexicano. Hey, Jimmy, it's your dad. Jimmy, oye, si recibes esto, puedes llamarme. Díselo también a tu madre, ¿vale? Está preocupado por la familia y a Tracy. Por favor, hijo. Tu papá ha sido un chico malo. ¿A ti qué coño te pasa? ¿Qué, gasolina? Mira, tal y como yo lo veo, este país fue construido por y para la gasolina. ¿Gasolina? Así que soy tentado de mostrar lo patriota que soy, colocándome con esto. ¿En serio? Es barata, pero es buena. ¿Gasolina? ¡Toma! No.
Sorry, Mrs. M. Lo siento, señora M. Jesus. Dios. Mikey, you want a beer? ¿Me quieres la cerveza? Joder, lo siento, no tengo ninguna de baja en carbohidratos, ande que te den. En fin, ¿dónde fuisteis cuando salisteis tu novio y tú? ¿Qué más te da? Me da igual. Solo intento conversar. Bueno, fui a poner a las personas en su sitio. ¿Sabes? Este curro no solo consiste en volverse loco todo el rato y matar a quien se te ponga por delante. Que a mí me guste y tú te sientas culpable no te convierte en mejor persona que yo. ¿Y sabes qué? En el fondo sé que te crees esas putas patrullas. Las casas con jardín, los putos finales felices. Pues mira que has llegado lejos tú con tu morralla de filosofía callejera. Oh sí, has alcanzado el equilibrio perfecto. ¿Equilibrio? Te has pasado 10 años al sol, tío. Se te ha fundido el cerebro. Dices palabras que no significan nada. ¿Qué es equilibrio, eh? ¿Eh? ¿Matar solo los fines de semana? O sea, lunes, miércoles y viernes hago yoga y meditación. Los martes y jueves, putas y atracos, ¿no? ¿Y el loco soy yo? Joder, comparado contigo soy el hijo de puta más cuerdo que conozco. Estoy tan cuerdo que debería abrir la clínica psiquiátrica. Y la otra se ríe, mira. Le está planchando la ropa. Pero si está raptada. No entiendo nada. Me gusta tu sinceridad. ¿Y esta mujer qué hace? Hablé con Franklin. ¿Por qué? Al contrario que tú, cuando él se entera de que su colega tiene problemas, no le importa ayudar. Así que para asegurarte que pasamos desapercibidos, aquí, llamas a los santos e invitas a nuestros conocidos cómplices a que venga. ¿A qué? ¿Hacernos una visita? Joder, es tan típico de ti. Tan típico. Ni siquiera preguntas cuál es el problema. Lo primero que haces es pensar en ti mismo. Tienes razón, ha sido así. Te pido disculpas. ¿Cut here? Pone en el cuello. No es suficientemente bueno. Me largo, a lo mejor muero. Espero que estés contento. Te acompaño, no, sí, no. Aunque solo sea para salir de esta puta pocilga. No volváis muy tarde, dice. Pero que está raptada, tío. No, mira, en serio, esta mujer está total, pero totalmente síndrome de Estocolmo, pero 100%, ¿eh? Oye, no puedo decir. No funciona el mando, tío. Espera, que no funciona el mando. ¿Qué ha pasado? Si ha vuelto a Sandy Shore, ¿cómo es que no ha sabido nada? Maldita sea. ¿Estos qué? ¿Son los que van a por Trevor? Mierda, nos han visto. No podemos dejar que escapen. Vamos, enséñales quién manda. Persígalos, hermanos O'Neill. ¿Pero les vuelo las ruedas o no? Porque por poder puedo volar las ruedas. ¿Sabes? Puedo hacer pa, pa, pi, pu. Bien. ¡No! No pasa nada. Aguántalo, aguántalo. Marcando a Trevor. Tío, Chop y yo vamos tras esos cabrones. Vamos por la autopista del norte a... del oeste, ¿no? Vale, los Masonis vienen hacia nosotros. Estaba a punto de mandar un cohete antitanque a tu casa de Vespucci. Cuando uno de tus compañeros le dijo que te había ido. Sí, vale que está a la autopista del oeste, pasarás por no sé qué. No voy a disparar mientras hablo por teléfono. Esta compañía de Michael puede decir: ¡cállate, tío! ¡Déjame disparar! ¡Ve que me están pegando tiros! Os tiro. Van a ir con un puto helicóptero al final, entonces. Ahora sí que os voy a dar. Franklin está tan roto. Y lo esquivan y se mueren. Qué listos, son inteligentes. Hombre, si le llegaron a hostia igual vuelcan también, ¿eh? Franklin está tan roto que puede usar el poder de Michael dentro de un coche. ¿Lo habéis pensado? Vamos, Chop, a por ellos. Chop. Trevor, tío, mierda, estás ahí. Había un ciervo en la carretera y estos cabronazos se la pegaron. ¿Se la pegaron? ¿Están muertos?
No, se han ido, se han aventado en el puto bosque. Necesita apoyo aéreo ahora mismo, joder. Flanking, estás todo motivado. Apoyo aéreo, dice. Ve al aeródromo. ¿Para qué frenas? Venga, vamos, 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 vamos. Incoming. ¿En ruta? Tío, eres muy profesional. Sí, bueno, esto es bastante importante. No les caigo bien y saben que hemos vuelto a Sandy Shores, así que... Vamos. Necesita apoyo. Madre mía, te lo has pensado un buen rato, ¿eh? No, pero está muy bien, está bastante bien, ¿eh? Bien, bien hecho, bien hecho. Venga, vamos. En mi helicóptero de combate. Soy un maestro del helicóptero ya. A estas alturas, con todo lo que ha ocurrido, soy un maestro ya. ¿Sabes por qué esos tíos los O'Neill quieren tu pellejo? Había un acuerdo. El contrato definitivo, un rollo multinacional de la hostia. Estaban a punto de conseguirlo. Estaba, vale. Ah, con los chinos. Pero me lo robaron. Espera, si te robaron el negocio, ¿por qué te quieren muerto? ¿Porque les maté a todos? Aquí vienen tantas preguntas. ¿No puedes estar de mi parte por una vez? He venido contigo, ¿no? Sí, pero no pareces apoyarme de corazón. Tío, fuiste a su casa y mataste a toda su familia. Tengo suerte de que mi corazón no esté dentro de una tarta en la mesa de tu cocina. Siempre con los comentarios sarcásticos. Eres un cínico depresivo. Perdona por ser una persona con pensamientos, sentimientos y emociones. Pero Trevor, si eres un hijo de la gran puta, tío. Un momento, me acuerdo de este helicóptero. Lo utilizamos para saltar el edificio de la IA. ¡Ah, lo han pintado! Se lo robaste al FBI. Lo cogí como pago. ¿Tú qué está por aquí? Hay un fusil a bordo, así que... ¿Por qué entraba ahí? Estamos aquí abajo, los paletos han huido por el bosque. ¿El qué tengo que hacer? ¿Qué he hecho? Ah, ese es Franklin. Pues casi le pego un tiro, tú. Aquí no hay nada, tío. Solo hay ciervos. Adiós, amigo. No le hago nada. Hay un puto árbol. Ah, vale, por eso. Le tenía que haber quitado la mira. Ahora sí. Ala, chuparla. Siguiente. ¿Dónde está el siguiente, hijos de puta? Esto no, este no. ¡Este! ¡Ahí hay uno! Ah, no, 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 no. Es un ciervo. ¿Dónde hay más, tío? Son ciervos. ¿Qué es eso? A lo mejor va vestido de ciervo. ¿Puede que vaya vestido de ciervo? ¿Le pego un tiro? No, no, no. ¿Flotando, tío? ¡Mira, mira, mira, mira! Está muertísimo. Me sigo dando. Va a subir el terreno elevado, la colina, lo que le he derecha. Creo que veo a alguien. ¿Dónde? Eso no es. ¡Mira! ¡Ha desaparecido! ¡Es un mago! ¡Estaba ahí! ¡Ha desaparecido! ¿Dónde? Es una cabra de esas. Tío, estaba ahí, ha desaparecido. Esto no hay ningún humano aquí. ¡No, no! Está esa roca, no le tengo a tiro. Vamos, chop, enséñales que manda. Enséñales que manda. Tío, el puto perro es muy lento, ¿sabes? En realidad. Corre más, perro. Localízalo, Frank, que estamos a punto de volar por los aires. O sea, tiene un accidente de coche. En el accidente de coche vuelcan. El coche sale ardiendo.
Pero hay uno. Si tú nadas, yo también a la mierda. Pero hay un pavo que se ha bajado un lanzamisiles del accidente de coche, o sea. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos, perro. ¡Perro! ¡Perro! Por ahí, por ahí, por ahí. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Por esa zona está. Por favor, quita el arma que corres muy lento. Industria Esteofilis puede irse a la mierda. Pero que le van a pegar un tiro a tu perro. A tomar por culo. Mira, yo lo cojo el lanzamisiles este. Hombre. Ahora que tengo que ir, pero no me han volado esto. Recoge a Franklin y a Chop en Ratón Cañón. ¿Hay alguien más que quiera matarme? Venga, va. Lo tengo, despacito, buena letra. Venga, para arriba, chavales. Que suba el perro. Mira el puto perro, tío. Le da lo mismo, el helicóptero no le da miedo, tío. Es un puto crack. Hala, venga, ya está. El mexicano les está persiguiendo, ¿vale? Se supone que tienen que tener cierta discreción, porque el pavo es todo peligroso. Y van con el puto helicóptero matando a gente. No puedes permitir mandar a la mierda a esa puta sabana. Estamos vivos, por cierto, buen trabajo. Soy yo el que te da la gracia, me está ayudando a mí, gracias, Franklin. Oye, ¿vas a decir exactamente de qué estamos ayudando? Dijiste que esos tipos te habían robado no sé qué negocio, pero eso no explica muy bien por qué te querían muerto. ¿No os conté lo que pasó después de que me robaran el contrato? No. Pues fui a su granja, maté un montón de ellos y luego la volé por los aires. ¿Mataste un montón? Sí, creo que a lo mejor acabamos de matar. Eran Elwood, Walton y Wynn. A los que acabamos de matar, vale. Cuando ve la granja, maté a Ernie, Earl, Dale, Doyle, Daryl, Dalton, Don y unos cuantos más. Así que a lo mejor esto fue una especie de venganza, pero no sé. Yo soy el danificado. Que me voy muy lejos. No te vayas tan lejos, Para. Venga, lo dejamos aquí. Perfecto. Lo tengo controladísimo ya. Lo tengo súper controlado, fijaros. Fijaros. Mira. Pop. Ayudar a un amigo que lo necesita. Venga, Chop, venga. Mira, que yo quiero dar el golpe, tío. Eliminamos traficantes de drogas paletos por venganza. Es para lo que vivo. Oye, Tren, nos llevamos este prestado para volver a la ciudad. Pero no os vayáis, que tenemos... Ya te veré en casa, feliz Mike. Sí, gracias por el aviso. Sí, la misión maravillosa, pero yo quiero dar el golpe, tío. A mí la misión que me han dicho que mola es la del golpe, porque tengo dos helicópteros. Solo tenía uno, ¿no? Mira, hay un convoy con un envío de equipo militar en HS. ¿Dónde está eso? Pues venga. Desde el helicóptero puedo disparar. Esto no va a acabar nada bien. Ya os voy diciendo que esto no va a acabar nada bien. Pero nada, ¿eh? Nada bien. Vamos a por el HS. De todo menos caspa. Debería serlo, Pablecito, porque yo pensé que si cogía otro coche cualquiera y lo metía en mi garaje, lo cambiaba por el que ya tienen, ¿sabes? Pero lo entendí totalmente erróneo. ¿Se han parado? Hello, hello.
No he querido hacer el puto animal, que podría haberlo hecho, ojo. Despacito. Sí. Tú, que los de adelante iban con él, claro. Estoy retrasado, tío, lo tenía que haber pensado. Perfecto. Maravilloso. Ahora, ¿quién queda? ¿Uno? ¿Hay uno aquí? Ya ni más, ¿no? Vámonos, peca. Ve al laboratorio de metanfetamina. ¿Y no me lo puedo llevar en el helicóptero, tío? Tío, quiero ya... ¡Oh, mierda! No sabía que le tenía que conducir y le he pinchado las ruedas, tío. Ahora me lo tengo que llevar con la rueda pinchada, soy retrasado. Con haberle pegado un tiro, como son tan gallitos, directamente habrían venido por mí. ¡Oh! Espero que no esté muy lejos. Pues nada, vamos a poner la radio porque este camino puede ser un poco largo. Oye, ¿puedo atajar aquí un poco? Posiblemente sí, pero casi mejor no. Que con la rueda así no me fío. Casi me hace volcar una putísima mierda de moto. Así, ¿sabes? Sin más. Hoy no notáis la vibración del mando sobre la mesa. Al otro en el jetty, tío. ¿Con quién dices, pollo? No me he enterado. Algo habría hecho. Algo habría hecho. Tan bueno no sería. Cuando iba con una moto por la carretera. Tan buena gente no sería. ¿Quién manda aquí, hijo de puta? Dios, tío. Vibra demasiado el mando con la rueda rota, tío. Venga, por aquí con tranquilidad. Y marcha atrás la aparco. Porque soy el putenamen. Mira, mira, mira. Mira cómo te lo dejo, ¿eh? Mira cómo te lo dejo. Mira cómo te la par... ¿Qué? O sea... ¿Qué cojones? Casi muero. Vale, ya lo tengo. Tengo el material militar. ¿Qué cojones? A ver, Lester. Lester the Molester, el tío peste, Lester de Molester. Oye, ya tenemos alguien en el tal. Está aparcado en la parte de atrás de la oficina. Creo que ya estamos listos para pasar a la acción. Nos vemos en el laboratorio. Venga, perfecto. Pues si aparece una hacha aquí. ¿Cómo que una hacha? ¿Y esto qué es? Ah, que este es el laboratorio. Bueno, va a ser un viaje rápido, corto. Gracias por el coche. Este es el laboratorio, me acordaba. Gracias por la visita guiada, perfecto, muy bien. Muy bien, muy bien, sí. Mierda, vale, soy retrasado por dos. No pasa nada, bien. Correcto. Mierda, soy puto retrasado por tres. Ah, no, vale, esta vez no soy retrasado. Es que la otra vez entré por fuera y no me acordaba que... O sea, por aquí dentro no he entrado nunca en realidad.